vamos a trabajar dos conceptos de matrices que son matriz adjunta y matriz inversa. En un sencillo proceso, hallaremos la adjunta para matrices de orden 2 y matrices de orden 3. Vamos a ver un paso sencillo que iniciamos con las matrices de orden 2. Para ello, siempre, y repito siempre, sacamos la transpuesta de la matriz del dato. Seguidamente y, sobre la transpuesta hallada, definimos la matriz de los cofactores, menores adjuntos o menores complementarios. Esta matriz se halla, tapando filas y columnas de la transpuesta, tal y como te muestro en la imagen. A medida que voy tapando, voy copiando los elementos que van quedando. Hallados los cofactores, la adjunta recién termina, cuando a esta matriz se le cambia los signos a la diagonal secundaria. Para saber si la adjunta está bien, se usa la propiedad que se muestra. El producto debe dar una matriz escalar. Ese valor que se repite en la diagonal principal, ya será el determinante de la matriz del dato. Vamos a hallar la adjunta de una matriz de orden 3. Recuerda seguir los mismos pasos que para una de orden 2, y verificar al final. Como primer paso, sí o sí, hallamos la transpuesta de la matriz del dato. Luego para la matriz de los cofactores o menores complementarios, vamos a ir tapando filas y columnas sobre la transpuesta, según te muestro en esta gráfica. Hallados todos los cofactores, el paso siguiente es hallar cada determinante de orden 2 y armar otra matriz, que serán los menores complementarios. Solo cuando se cambian los signos a los cofactores, se obtiene la matriz adjunta. Como en el caso de la matriz 2x2, esta se puede comprobar aplicando la propiedad de la adjunta vista anteriormente. Te aconsejo que lo hagas a fin de saber si tu adjunta está bien. Trabajaremos matriz inversa. Veremos dos métodos que son, por adjunta y, por método de Gauss-Jordan. Este método, consiste en dividir la adjunta de la matriz del dato, sobre el determinante de dicha matriz. Al final puedes comprobar, usando la propiedad de la inversa, de modo que al multiplicar la matriz del dato y la inversa hallada, de, la matriz identidad. Usaremos estos datos hallados, donde tenemos las matrices A, la adjunta, y su determinante que en este caso es 18. El método es muy sencillo. Aplicamos la fórmula dividiendo la adjunta sobre el determinante de la matriz. Esto me da por resultado otra matriz, que sería la inversa de la matriz dada. Con la propiedad de la inversa, podemos verificar si dicho cálculo está hecho en forma correcta.
Para el caso de la matriz de orden 2, y en este caso que ya lo hicimos, hallaremos de igual manera la inversa por este método de la adjunta y verificamos su propiedad al final. Iniciamos ahora los pasos para hallar la inversa por el método de Gauss-Jordan. Te aconsejo escuchar bien los pasos, los que son estrictamente mecánicos y debes seguir al pie estos pasos. Trabajaremos con la matriz del dato y la matriz identidad, los cuales los disponemos abajo de la siguiente manera. Luego y, mediante Jordan, a la izquierda del cuadro, buscaremos convertir la matriz del dato en la matriz identidad y, a la derecha, la matriz identidad quedará convertida en lo que será la matriz inversa buscada. Iniciamos el proceso, aprendiendo bien un método de triangulación, como se indica a continuación. Sigue siempre y, repito siempre, estos pasos. Cada elemento sin pintar, será una X para vos. Al triangular, se toma esa X, menos, el producto de las dos puntas del triángulo. Y lo dividimos siempre por el valor de la punta, en este caso. Llamado pivot. Igual procedimiento, para las filas de abajo, hasta cerrar esta primera parte. Iniciamos el método, pintando siempre, la primer fila y columna. Esa fila pintada, se divide por el 3 en este caso, y se lo copia abajo, mientras su columna, automáticamente, se hace 0. Los demás elementos, son X, que, como viste antes, se calculan triangulando y llenando los espacios vacíos. Thank you.
De este modo, hemos logrado convertir la matriz del dato en la identidad, y, a su derecha, la matriz hallada es la inversa buscada. Para verificar si está bien, se puede aplicar la propiedad de la inversa y ese producto debe dar la matriz identidad.